es una larga historia. Creo que era el recluta número 81 o algo así. Si está de patrulla, ¿podría poner nuestro objeto en... Hola? ¿En peligro? ¿Qué? No. El sistema de Sol parece una tumba. No pasará nada. Lo que significa que no estará bien. Seguro que os las apañáis. El sistema de Sol tiene muchos planetas, pero un veterano como Moara pasará a menudo por Cydonia. Te refieres a los bares, ¿verdad, John? No pasa nada por despejarse entre patrullas. Pregúntale a él. Pero los de la vanguardia tienen derechos de extracción si dan con algo. No me sorprendería que se lo hubiera quitado a un pirata o algo así. Sí, llévate un libro para colorear. Te acostumbrarás tanto al rojo que se te olvidarán los tonos verdes y azules. Lo que sea por Sara. Las CEU siempre se ocupan de los suyos, hasta de sus hijos pródigos. Hermano. Buena suerte, vanguardia. Vale, estas coordenadas deberían llevarte hasta tu primer objetivo. Toma. Estas misiones son bastante claras. Ve a la ubicación y mata al bicho antes de que pueda causar cualquier daño. No hagas ningún disparate. No vaya a ser que acabes tu primera caza con más huesos rotos que enteros. Supra et ultra. Vale, vámonos. Es curioso porque... He hecho todas las misiones de facción de las... Eso es mentira, Sara. Solo que te estoy haciendo casito ahora, después de tanto. De casi 20 y algo horas de juego. Vamos a Cydonia. Tengo cosas para ti. Todo el mundo tiene cosas para mí. Hostia. Buena proporción. Mira este lugar. No me imagino estar aquí apretada, ahogándome con los vapores y el polvo. Sin árboles, sin hierba. Es deprimente. Cydonia tiende a deprimir a quienes viven en ella. Si ves que te empieza a afectar, vive. Vale, tengo que subir.
sabemos dar saltos espaciales. Siempre es un placer deambular. Se va al grano o a callar. Y todos tan contentos. Todo. Yo no vendo mierdas. Tenemos cerveza, vino y licores. No preparamos demasiados cócteles sofisticados, y mucho menos de los que encontrarás en Neón o Nueva Atlántida. Creo que si un alcohol merece la pena, no es necesario mezclarlo con otra cosa para que sepa bien. Muchos. Pero si se lo soltara a cualquiera que entrara a mi bar, el personal dejaría de contarme sus cosas. Uno no llega a 45 años de poner tragos si los clientes pierden la confianza en él. No lo supones, lo sabes. Y más te vale recordarlo si quieres seguir bebiendo en mi bar. Perdón. Lleva tiempo sin venir. Se fue de patrulla y desde entonces no ha vuelto. Ya pensaba verter una copa al mar sombrío por él. Ah, créeme que le he oído. Después de la tercera o cuarta ronda no hablaba de otra cosa. Y con ese bozarrón que tiene... A ver, me encantaría echar una mano a un compatriota de Marte. Sobre todo si ha desaparecido, pero... Tiene deudas pendientes y no sabe si va a volver. Son muchos créditos, ¿vale? Lo he dejado pasar demasiado tiempo porque es un habitual, pero si me quedo sin ese dinero, tendré problemas. ¿Qué me dices? ¿Intentas que me sienta culpable? Como si vivir en Cydonia no fuera bastante. No me hace sentir culpable, ¿vale? Por supuesto que sí. Es que... Seguido miente. Vale, es mentira. Solo intento ganarme la vida, ¿sabes? La última vez que vino, Moara no paraba de vociferar sobre la señora Amor. Cantaba canciones y esas cosas. ¿Venus? Solo es un planeta, no una ruta de patrulla entera. Pues es lo que hay, ¿vale? Está bien, nos las apañaremos. Vamos a Venus. Hola. Vale. Tengo cosas para ti. Venus. Y ahí hay movida, ¿eh? Sí. Fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente, devoradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. No, no aparecen otras naves en la zona. Y dudo que estén tan tranquilas si alguien de la vanguardia pasó hace poco. Ni idea. Aparecen y atacan a la gente así porque sí, o eso parece. Técnicamente, la Casa Varum tiene vínculos diplomáticos con el resto de facciones, pero no controlan a los fanáticos, o eso dicen. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría.
Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Varum. ¿Esto no? Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. Relaja. Son tres naves contra una. Es mejor ir a mínima potencia e intentar colarnos. Con suerte no repararán en nuestra presencia. Pero sí, si no queda otra, usamos la fuerza. Vamos a por ellos. Ah, por ellos. Te someteremos a juicio. Han perdido la capacidad de salto. Han perdido los escudos. Vale. No van a poder escapar escudos del objetivo desactivados. Sí, sí, sí. Tampoco era tan difícil. Cuanto pueda, me meto esto. Bueno, no perdemos nada por mirar. Vamos rumbo a la luna.
estoy orbitando la luna terrestre. Aquí se fabricaron las primeras naves interestelares. La gente aún usa sus módulos. Y eso que su astillero lleva la tira de tiempo parado. A todo esto, ¿qué le pasó a la Tierra? ¿Por qué nos marchamos? Mira que habrá llovido desde eso, pero la Tierra perdió su atmósfera. Se desparramó por el espacio. La humanidad tuvo como unos 50 años para evacuar el planeta. Por eso nació el gobierno de las Colonias Unidas, para gestionar el éxodo. La Tierra ahora es una bola de polvo, básicamente. De vez en cuando, en la superficie, aparecen restos del mundo que dejamos atrás. Pero poca cosa. Vamos a inmoar a la vanguardia en vez de estar en el astillero. Astillero. Por ahí. Exterior. Muy bien. ¿A dónde nos dirigimos ahora? Es dar dos pasos y ya nos encontramos con un cadáver. Vale, no es Moana de la vanguardia. Parece que los espacistas estaban rebuscando cosas por la zona y alguien vino a saludar. No serán los únicos espacistas con los que te vayas a cruzar. Desvalijan sitios abandonados y disparan a quien se interponga en su camino. Van más a su bola que la flota carmesí. Gente sin orden ni concierto que se dedica a hurgar y a matar para sobrevivir. Entiendo. No se separa mucho a lo que hago yo, ¿verdad? Y aquí hay espacistas. Bueno, supongo que ya no lo van a necesitar. Hola, buenas.